Iniciamos o pleno extraordinario de 31 de xaneiro de 2019 coa seguinte orde do día. No punto 1, señor Rivas, xa comezou o pleno. No punto 1, aprobación dos borradores das actas das anteriores sesións ordinarias dos días 30 de novembro e 28 de decembro de 2018. Algúnha observación? Quedan aprobadas por unanimidade. Na parte resolutiva, no punto 2, prórroga do prazo de execución e xustificación das subvencións para investimentos en equipamentos e dotacións singulares na mellora do reequilibrio territorial dos servicios, concellos de menos de 20.000 habitantes. Algúnha intervención? Señor Fon, ten vostede a palabra. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. El plan de reequilibrio, como saben, dotado con 18 millones de euros, sirvió para que concellos de esta provincia pudiesen desarrollar equipamientos singulares en el ámbito tanto sociocultural como administrativo y como deportivos, también como espacios libres o como delecer local. En las bases se establecía que la ejecución de las obras se distribuían en tres ejercicios, 2017, 2018 y 2019, y se establecía que debían de estar todos estos equipamientos con licitación con anterioridad a junio de 2018 y también se establecía que estuvieran finalizadas en junio de 2019. Pero la realidad es la que es. Las actuaciones que los concellos han ido presentando, requieren de un esfuerzo de gestión considerable, dado que se trata de obras de importante entidad y, por lo tanto, los procedimientos de contratación se han vuelto evidentemente complejos. Todo esto, también esta situación, viene agravada con la aprobación de la Ley 9/2017 de contratos del sector público, que modifica sensiblemente los procedimientos de contratación, ley que ha sido muy contestada en general y especialmente, yo diría, por los alcaldes del Partido Popular. Esta ley ha servido para los concellos, han tenido que adaptarse a los nuevos requisitos de contratación y, evidentemente, ha retardado estos procesos que conlleva el plan de reequilibrio. Además, también se ha de tener en cuenta, y es un elemento cualitativo, que los beneficiarios de estas ayudas son concellos precisamente de menos de 20.000 habitantes, aquellos cuyos recursos humanos y técnicos para todo lo que es la tramitación de contratación son más escasos que aquellos concellos que tienen más medios y, por lo tanto, a ellos les ha dificultado especialmente esta contratación. También es cierto que estos procesos, en algunos casos estos procedimientos y estos proyectos, han tenido una lenta tramitación por la obtención de permisos o autorizaciones sectoriales, así como las incidencias que se han ido produciendo en la ejecución de las obras, que algún caso ha llevado a retrasos en esta ejecución, precisamente por la importante entidad que decía al principio. Además de esto, quiero señalar que la ampliación que proponemos de estos plazos no altera los criterios de las bases. También queremos señalar que la Ley de Procedimiento Administrativo Común prevé esta ampliación de plazos tanto de oficio como a petición de los interesados. Y es aquí la parte que creo que debemos de valorar como sustancialmente importante, que han sido precisamente los concellos y de todos los partidos políticos, aquí no hay distinción, los que señalan, piden y nos solicitan la necesidad de ampliar estos plazos. Es por ello por lo que traemos esta propuesta, que desde luego entendemos que debería de ser aceptada por unanimidad de este pleno. Y en concreto proponemos a este pleno prorrogar de oficio hasta 31 de mayo de 2020 el plazo de ejecución de estas inversiones del plan de reequilibrio y hasta 31 de agosto de 2020 para su justificación. Para esta Administración, creo que son todos ustedes conocedores, esta decisión no supone ningún problema administrativo,
ni administrativo ni económico, en tanto que los créditos comprometidos en este plan de reequilibrio se pueden incorporar, se deben incorporar de tomar esta decisión al presupuesto del 2020. Por lo tanto, teniendo en cuenta que esta propuesta, como decía anteriormente, nace precisamente de la petición de los concellos beneficiarios, entendemos que como corporación provincial debemos de apoyarla, debemos de aceptarla y votarla por unanimidad. Muchísimas gracias. Gracias, señor Fon. Señor Mosquera. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Dado que en orden do día, breve, creo que é unha boa oportunidade para facer unha reflexión a propósito dos plans e a propósito de como están funcionando, das consecuencias que teñen. Vaya por diante que ningunha outra administración, sea a Xunta, Estado ou Unión Europea, concede prórrogas. Cando hai un plan, pois ten unhas datas de vencimento e que non cumplan esas datas, pois quédase sin os fondos, co problema que pode ter incluso se ten contratado, etc. A Diputación, como a Administración local, lóxicamente é máis sensible ás necesidades dos concellos e, polo tanto, si as concede. Si as concede. E non estamos de acordo e habrá que, vamos a apoiálo, e aparte con convencidos. Pero creo que neste caso, en outros, creo que isto ten certas consecuencias e certos funcionamentos. Explícome. Este plan, en principio, era para concellos de menos de 20.000 habitantes por un motivo, porque máis de 20.000 puderonse presentar ao SEDUSI. E, de feito, concellos de máis de 20.000 conseguiron 3 millóns, 2, 5, 10, depende do tamaño. Creo que conseguiron todos da provincia, o sea, de máis de 20.000, Lalín, a Estrada, creo que todos menos Cangas, que non se quixo nin presentar a primeira convocatoria, pois presentouse e non o conseguiu. O resto, todos conseguiron eses fondos, polo tanto, os de menos de 20.000 non tiñan a posibilidad de presentarse, polo tanto, é lógico que a Diputación se ten eses fondos e dé esa posibilidad. Creo que hasta aí non hai nada que discutir. Pero tamén tiña outro plantexamento, que era para proxectos que os concellos tuveran moi avanzados e que foran un desexo claro e que tuveran feitas xestións para que puderan salir en tempo e forma. Ben, esa era a idea. Bueno, quitando determinados casos, o que máis ou menos percibimos era que hubo concellos que a última hora fixeron un proxecto sin telo traballado suficientemente. É pa iso que se puxo algún filtro. Se puxo algún filtro de calidad do proxecto, porque senón ainda sería bastante peor. De feito, hubo concellos que quedaron fora precisamente por non cumplir eses trámites. Ben, ahora damos esta prórroga, pero a sensación que dá, digo, a hora de tramitar, porque no plan concello subo tamén prorrogalo, é que, digamos que os fondos que manda a Diputación, os concellos teñen certas dificultades para tramitalos. Podíamos dicir incluso que, en algúns casos, parece que son excesivos para a capacidade de tramitación ou de xestión dos concellos. Claro, iso ten unha consecuencia. Iso ten unha consecuencia. A consecuencia é que, despois, o sea, os cartos que ten a Diputación, que podían estarse facendo en obras en tempo e forma, e dinamizando a economía, etc., pois resulta que a execución despois do orzamento da Diputación baixa, hai cartos que están asignados pero non están gastados, co cual non se move a economía, etc. Claro, co cual aquí quero facer un chamamento á oposición que o que non se pode estar na misa é repinicando. Entón, se a Diputación ten moitas dúcias, centos de millóns concedidos aos concellos e os concellos non executan, pois aparece como non executado na Diputación. Entón, queremos que deixa prórrogas, pero, por outro lado, dicimos que a execución se retrasa. Claro, non se pode estar na misa repinicando a vez, non dá. Ben, non somos moi respetuosos que a autonomía municipal, se os concellos
piden prórroga e non o dan xestionado, pois vamos ya dar, pero a consecuencia que vai ter, sabemos cal é. Por outro lado, a consecuencia que xa é histórica, leva bastantes anos, non é nin de hai tres anos, nin de hai cinco, nin de hai sete. Esa é a consecuencia. Ben, esa é a situación, eu creo que os concellos e a Diputación temos que facer un esforzo para que cando se dé unha subvención para unha obra, esa obra se execute canto antes, porque están os cartos aí e non ten sentido que estén parados, temos que facer ese esforzo e adotar as medidas para que nos, por a nosa parte, creo que en previsión, creo que fomos claros. O sea, todos os concellos desde o primeiro ano saben canto llevan correspondendo ao plan concello. Non hai bailes dun ano para outro, o cual poden facer certa planificación. Bueno, esa é unha medida, pero teremos que ir adoptando novas medidas para que a execución sexa máis áxil e os cartos se movan como se deben mover, que creo que é un obxectivo, debe ser un obxectivo de todas as administracións. Ya, señor Mosquera. Señor Moles. Moitas gracias, señora presidenta. Realmente eu non tiña pensado intervir neste punto, porque entendíamos que era trámite, pero ao final está claro que vostedes teñen que argumentar moito porque se están tragando todas aquelas mentiras que nos foron contando. Decía o señor Mosquera que non se pode estar na misa e ao mesmo tempo tocar as campás. Eu tamén lle digo que non se pode escupir o aire ou que o tempo ponga cada un no seu sitio. Cando vostedes presentaron este plan, nos viñeron a vender que este plan iba a ser para proxectos maduros, que xa tiñan os trámites feitos, que xa tiñan permisos pedidos, e claro, ou se nos veñen aquí a medir e a contar o conto ao revés, e que claro, o proceso é complexo, hai que pedir permisos, benvidos. Cando isto facía o Partido Popular, porque, señor Mosquera, as prórrogas non as inventou este bipartito na Diputación, sempre houve prórrogas, pero cando se facían que gobernaba o Partido Popular, decían que eran os procesos foran chapuceiros, que eran trámites indebidos. E agora que? Agora que? Agora que chegan aquí os fenómenos á Diputación, agora que vostedes fan todo transparente, todo tan ben, que? Que pasa? Donde está o Auditorio do Grove? A piscina do Bueu parece que xa fixeron... que antes era un acto do PP, ahora o poñer a primeira pedra xa parece que de todos. Pois mire, benvidos a gobernar. Cando se está na posición, como foi o seu caso, era moi fácil criticar. Agora están no goberno. E agora todo aquilo que vostedes lle criticaron un goberno do Partido Popular o teñen que tragar. Porque vostedes, cando viñeron a vender este plan, nos viñeron a vender que a puntuación viña moi ben dada porque... eran aqueles proxectos que estaban moi maduros, que xa tiñan os trámites feitos, os proxectos, as solicitudes, as autorizacións. No, se lle deron a quen xa sabía que lle iban a dar e a quen se lle dixo xa, oye, mira que vai a sair isto. E agora o tempo ponga cada uno son sitio, porque chegan as eleccións, houve moitos alcaldes que viñan a presumir e que vostedes dixeron, non, isto xa está feito, e agora non está, porque vai a ver en concellos que os seus alcaldes van a chegar as eleccións e non van a ter nada, como moito, unha infografía ou unha presentación ou unha foto ao lado da presidenta. Logo, vostedes enganaron a todo mundo. Cando presentaron aquel proxecto dicindo que iban a concederlos aqueles plans que xa estaban elaborados, que tiñan todo o trámite, agora non, agora ven, porque, repito, nos sorprende moitísimo as intervencións, non, que claro, que isto, non, vostedes xa querían poñer na intervención a venda antes da ferida. E vostedes lle mentiron, nos mentiron, porque ao final non é para quen tiñan os proxectos traballados. Estes fondos foron para que vostedes quixeron que fora. E ao final o tempo ponga cada un no seu sitio. E claro, efectivamente, cando se fai unha obra, hai moitos problemas. Claro, tamén lle pasaba cando gobernaba o Partido Popular, pero, sin embargo, vostedes o que fixeron foi paralizar obras, retirar máquinas de obras que se estaban feitas, e aludindo cuestións que ao final, co paso do tempo, vostedes, cando tuveron oportunidade en proxectos que vostedes licitaron, elaboraron, se está facendo moito peor. Que quere dicir eso? Que vostedes minten e que vostedes non teñen capacidade para xestionar esta institución. E por moito que vostedes digan, estes plans, ao final, non veñen a solucionar nada. Simplemente veñen a demostrar que vostedes... Rematou o seu tempo, señor Moldes. Rematou o seu tempo. Quedaba... Pois non sei que lle pasa isto, disculpen. Non sei que lle pasa... Este tranquilo, estaba vostede intervindo. Que lle encanta intervir a usted.
perdone, que antes a miro vostede que lle di 5 minutos, non sei que lle pasa. 2 minutos quedaban. Ten a palabra de novo. Como ven, vostede di, non se pode estar na misa, non se pode tocar as campáns, todo acuerdo, pero ao final non se pode escupir o aire, porque todo aquilo que vostedes nos criticaron a nós, vostedes ahora multiplican por 10. Todo aquilo que vostedes anunciaron cando decían que estes proxectos e estes fondos iban, como vostén ben dixo, cando argumentou agora, que eran pensados en proxectos que xa estaban elaborados, que estaban traballados, ao final non estaban tan traballados. Ao final, como todo mundo, eran ideas que tiñan corporacións locais e que ao final non tiñan nin os permisos, nin as autorizacións sectoriais, faltaban cousas, como sucede sempre. Pero a diferencia está aí. A diferencia é que vostedes, cando isto sucedeu noutros proxectos, insultaron o Partido Popular, nos chamaron caciques, nos dixéramos que eran os chapuceiros, e non é así. Ao final, as obras, cando se executan, se complican. Eso é a verdad. Logo, nós vamos a ser máis responsables. Nós non llevamos a chamar a vostedes caciques. Nós non vamos a insultálos a vostedes. E fíxese que podíamos facelo porque mentiron. Nos dixeron que isto estaba pensado para proxectos traballados. No, incluso que máis, nós non vamos a votar en contra, porque entendemos que temos que ser unha oposición responsable e construtiva. Presidente, señor Moldes, evidentemente que non pensaba intervir, fiou aí unha serie, empezou, creo que a segunda palabra foi mentira, e demais, non sei, non pensaba intervir, non traía preparado, eu disculpo, porque me acusa, por exemplo, de que criticábamos as prórrogas, busque dos plans, busque, ou moito me falla a memoria, ou creo que este grupo votou sempre a favor e sin criticar o das prórrogas, excepto dicir, de vez en cando, que igual había que poñer un pouco de orden, igual que dixemos agora. O sea, busque, non sei se se cadra, me falla a memoria, pero creo que votamos sempre, creo, a favor durante moitos anos, porque sabemos cal é a situación. É a situación, creo que é clara, non? É clara. Se, por exemplo, fixéramos igual nesta Diputación, igual que un decreto que sale onte da Xunta, en que pon todos os permisos sectoriais conseguidos, non se pode presentar, pois igual axilizábamos. Claro, o problema é que iso habrá que irlo facendo pouco a pouco e agardemos que se faga. Creo que en ese aspecto, avanzouse. Acusa aí, non sei se tomou unhas guindillas pola mañán ou ven así un pouco cabreado. Bueno, todo pode pasar, hai malos días. O problema é que usted parece que estén con demasiada frecuencia. Pero bueno, acusando de que se dixen, francamente, non hai maneira de reconocer esas acusacións, polo tanto, non pouco máis hai que dicir. Con respecto ás obras que está metendo por aí, con respecto ás obras, hombre, se lle parece, por exemplo, que Luís Rocafort, que tiña, que non cambiaba os tubos, o sea, poñía enganches sin tubos, e non había onde levar nin agua nin o saneamento, que eso estaba ben, bueno, pois non o sei, pois non sei que ten o concepto este, que ten o concepto de obra. Mire, repito, toda a xenerosidade para que os concellos saquen as cousas adiante. Evidentemente, pouco a pouco, esta Diputación vai ter que poñendo máis condicións para que os proxectos salgan canto antes. Por que? Porque senón temos os cartos parados e creemos que é unha irresponsabilidade. Falamos de que hai que dinamizar a economía, de que os fondos públicos, non sei que, cando o lógico é gastalos canto antes e que se movan, o sea, que se mova a economía, a empresa de construcción, etc. Tenemos que ir avanzando niso. Digo eu que estaremos todos de acordo que temos que ir avanzando iso. Eu, os anteriores presidentes, teño escoitado o mismo, creo que... Muchas gracias, presidenta, otra vez. La verdad, señor Moldes, era preferible que no hubiera hablado. Sí, porque me consiguió sacarme una sonrisa. Mire,
El que utiliza la libre disposición políticamente es un cacique. Aquí nadie habla de personas. Sí, sí, sí. Políticamente es un cacique y este gobierno no tiene libre disposición y el gobierno anterior sí tenía libre disposición. ¿Sabe la conclusión que he sacado de su intervención? Que le sigue escociendo mucho el plan de reequilibrio. Pero mucho, mucho. Porque el plan de reequilibrio es para reequilibrar todas las cacicadas que hicieron ustedes y todo aquello que no atendieron debidamente a los concellos anteriormente. Nosotros no hemos mentido en absoluto. Hemos puesto a disposición de los concellos ese plan de reequilibrio para proyectos maduros. Claro que sí, claro que son proyectos maduros. Y son proyectos muy interesantes que han presentado los concellos en el tiempo necesario para que se pudieran desarrollar. ¿Qué ocurre? Que el único problema, y lo dicen los concellos, no lo dice este gobierno, que también el único problema de la contratación es de la ley. Efectivamente, una ley que han sacado ustedes, una ley que los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular han criticado. Y, por lo tanto, cuando usted habla de problemas, ¿sabe lo que dicen sus alcaldes? ¡Qué benditos problemas! ¿Sabe lo que dice el alcalde de Covelo, el de Forcarei y el de Crecente? ¡Qué benditos problemas! ¡Qué obras que nunca habrían podido, qué obras que nunca habrían podido realizar, las van a realizar con el plan de reequilibrio! Y cuando el alcalde de Crecente, ría, ría, y cuando el alcalde de Crecente ve lo que va a ser la pista de pádel y el gimnasio, se maravilla ante la actuación que va a tener, primero, que no la tuvo ni con el anterior gobierno y que permite tenerla aquí. Por lo tanto, lo que ocurre es que de verdad se mete usted en unos charcos tremendos, porque cuando critica los proyectos y cuando critica la situación, ¿qué quiere decir? ¿Que también los alcaldes del Partido Popular, con lo que han presentado, son unos chapuzas? Eso es lo que quiere decir. Que no tenían ni proyectos ni nada. No, qué va. Mire, está clarísimo que este ha sido un plan excelente para los concellos, para todos los que se han podido presentar, para todos los que tenían proyectos maduros. Y aquí parece mentira que nos quiera dar clases de oposición. La oposición, ante un tema que es una demanda de los concellos, lo primero que debería de hacer ustedes, es aceptar esa propuesta que nos realizan los concellos, porque es en beneficio de ellos y en beneficio de todos. Gracias, señor Fon. Señor. Gracias, señora presidenta. Señor Fon, xa empeza usted a falar cos seus alcaldes imaginarios. Sempre fala de alcaldes imaginarios, menos mal que a alcaldesa de Forcarei está aquí, senón sigue cos seus alcaldes imaginarios. Mire, voulle facer unha pregunta, e non lle estou afirmando nin chamando, é unha pregunta. Vostede é un cacique? Porque vostede está, por exemplo, nun goberno, tanto aquí na Diputación como en Vigo, que teñen moita libre disposición. Ou as subvencións nominativas, aquelas que a presidenta decían que eran ilegales, que son? Logo, mire, vostedes... Aquí falou de moitos alcaldes e só fala de concellos do Partido Popular. Pero mire, onde está a piscina de Barro? Onde está a piscina de Bueu? Onde está a Escola de Música de Caldas? Onde está o Centro Cultural das Torres de Catoira? Onde está o Auditorio do Grove? Que son? Como dix vostede, son uns chapuzas eses alcaldes? Non, mire, señor Fon, volvo a insistir, por moito que nos queira insultar, por moito que vostede nos queira achacar a nos, ao final se encontraron cunha realidade. E a realidade é que aquilo que vostedes tanto critican, ao final, lle tuveron que dar a razón a que non facía. Chegaron a afirmar que as subvencións nominativas eran ilegais. Ao final, vostedes teñen subvencións nominativas. Fala vostede de libre disposición, cando vostede está en dous gobernos que teñen libre disposición. Por moito que lle queiran chamar de outra maneira, é libre disposición, porque están repartindo sin ningún tipo de base moitos cartos. Logo, mire, leccións as xustas. E por moito que nos queira insultar, non vai a solucionar a súa incapacidade como goberno para poder xestionar e gobernar. Miren, vostedes viñeron aquí vendendo este programa, o que lle decía antes, como algo que estaba traballado, como algo que estaba pensado. E a día de hoxe, casi 3 anos despois, nalgún concello, alguna destas actuacións, nin tan siquera teñen aprobación inicial. Nin tan siquera teñen eso. Nin tan siquiera teñen a colocación da primeira pedra, como tuveron que facer, por exemplo, no Concello de Bueu, para disimular o impacto.
Logo, vostedes, leccións as xustas. E mire, non lle vamos a decir que minten, pero polo menos lle vamos a decir que non coincide coa realidad o que vostedes dixeron e o que vostedes anunciaron. E repito, a nós estamos acostumados a que nos digan que a oposición non traballa, que a oposición non ten traballado as súas intervencións, pero ao final son vostedes o que están gobernando e son vostedes os que están demostrando cos seus feitos que son incapaces de xestionar. E lle repito, siga vostede falando con esas alcaldes imaxinarios que ao final incluso ten descoidos como que a alcaldesa de Forcarei está aquí e pode decir si é verdade o que di vostede ou non. Non poña na súa boca palabras que ela non dixo. Moitas gracias, señor Fon. Gracias, presidenta. Mira, aquí non hai alcaldes imaginarios e aquí yo non he hablado de ninguna chapuza. El que ha hablado de chapuzas e el que ha cuestionado lo que han presentado los concellos y lo que libremente solicitan una prórroga son ustedes. Me lamento que no me... Perdone, non tenga palabra, señor Moldes. Xa terán vostedes nas preguntas tempo para facer ruido. Lamento que no me hayan hablado de la incidencia de la ley de contratos, lamento que no me hayan hablado de muchas cuestiones de las que he planteado, pero lo que sí es cierto es que ahora voy a hablar de una alcaldesa, la alcaldesa de Forcarei, que también estaba encantada con estas actuaciones y si no tiene usted la prensa y la hemeroteca, la consigo y se la paso. Mire, lo que nosotros criticamos era lo que eran las chapuzas anteriores. Cuando ustedes construían en suelo que no era propiedad de la Diputación de Pontevedra, cuando ustedes aprobaban proyectos que no tenían informe favorable de patrimonio de la Xunta y cuando ustedes construían proyectos que luego incumplían las leyes de la Xunta y que no podían obtener licencias. Por lo tanto, esto es lo que nosotros criticamos. Y lo que nosotros hacemos en favor de los ayuntamientos es una ordenanza de subvenciones que tiene esta Diputación de total transparencia, que pregunte si la tienen en la Diputación de Ourense. Y, por lo tanto, ya veo lo que les duele, el éxito del plan de reequilibrio, que, como les decía anteriormente, es un elemento fundamental para reequilibrar un gobierno, el del señor Louzán, que no atendió a todos los concellos de la misma manera. Y la realidad... La realidad hoy es otra, señor Moldes, y esa es con la que usted se da de bruces. Nunca tuvieron los concellos tanto dinero, tanta posibilidad de hacer realizaciones y en condiciones de igualdad. Yo comprendo que eso duele mucho, por muy buena cara que ponga usted. Gracias, señor Fon. Sometemos a votación, por lo tanto, punto 2 da orden do día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Queda aprobado por 15 votos a favor e 11 abstencións. 3. Pasamos. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular solicitando a convocatoria dun plan de práctica laboral de 1.200 becas en empresas e entidades destinadas a xóvenes recién titulados. Tenga palabra o señor Moldes. De Bueu, como decía antes, que vai moi avanzada. Non se tira a piscina de Bueu, señor Fon. Vale. Vamos a ver. A moción que presentamos hoxe aquí, realmente unha petición, desde o Grupo Provincial do Partido Popular, mantuvemos unha reunión con varios xóvenes da provincia. En este caso, eles, nos o que traemos, pois é unha petición destes xóvenes donde nos preguntan que é o que sucede con esas 1.200 becas para empresas e para entidades para xóvenes titulados. Como lle decía antes, vostedes foron sempre moi críticos con todo o que facía o Partido Popular, pero ao final o tempo pon a cada un no seu sitio. Cando gobernaba o Partido Popular nesta casa, pois se crearon unhas bases donde as empresas pois facían unha serie de peticións de xóvenes titulados, donde pois solicitaban desde administrativos, desde abogados, desde etnólogos, todo tipo de titulacións. E os, en este caso, pois eses mozos viñan á Diputación, presentaban os seus currículos e ao final pois había unha valoración
e a día de hoxe, pois moitos deses xóvenes, despois de darse a coñecer con este plan, pois siguen traballando na actualidade pois en moitas empresas. Realmente é un plan que funcionou moi ben, simplemente dando unha vistada cando o último plan que clausuraba a presidenta actual da Diputación de Pontevedra, ela mesmo recoñecía que foi un plan que funcionou moi ben e anunciaba pois que sería un plan que coa nova diputación se incrementarían os meses de contrato, se incrementarían os soldos deses xóvenes, pero ao final a triste realidade. A realidade é que vostedes un ano o prorrogaron, outro ano xa no executaron, e a realidade é que a día de hoxe temos 1.200 oportunidades nese plan que non foron convocadas. Logo nós, en este caso, trasladando a petición deses xóvenes da provincia de Pontevedra, o que lle pedimos é que a Diputación de Pontevedra convoque un plan de práctica laboral en empresas destinado a mozas e a mozos recén titulados que inclúa a totalidade das prazas que o Goberno Bipartito deixou de convocar nas anualidades 2017, 2018, 2019. Logo, é unha totalidade de 1.200 becas. Xa sabemos que vostedes agora nos tratarán de insultar, de criticar, pero eso a nos non nos afecta, non pasa nada. Pero eso non vai a solucionar, eses insultos non van a solucionar as 1.200 oportunidades que vostedes deixaron de convocar. Vostedes aquí convocaron a empresas que na actualidade xa estaban seleccionadas, a empresas que xa estaban seleccionadas, e lle viñeron aquí a decir que iban a quitar con fondos europeos, seguramente no mes de xuño, un novo plan. Pero, sin embargo, non lle chegaron a decir que o que sucedía con esas empresas que xa foron seleccionadas e que a día de hoxe siguen esperando a que se lle envíen eses mozos para facer prácticas laborais nas súas empresas. Logo, nós desde aquí, desde o Grupo Provincial, ao final, o que vemos é dúas cousas. Por un lado, tiñamos un goberno que creaba oportunidades para os mozos, que creaba plans que funcionaban, que creaban plans que quedaban incluso moitos mozos fora, porque era tal a demanda que existía que non se cubrían con esas plazas. E, por outro lado, temos o goberno actual da Diputación que promete un novo plan, que promete un plan que iba a incrementar a duración, que promete un plan que iba a incrementar os soldos, pero hai unha realidade, que desde que vostedes chegaron á Diputación resulta que non hai ningún plan de becas, nin hai nada. Finalizou o seu tempo, señor Moldes. Vamos a poñelo en dúbida. No, pero finalizou o seu tempo. De todos modos, isto non vai ben, non sei que lle pasa, o sinto. Señor Jaco, me ten a palabra. Grazas, presidenta. Bo día a todas e a todos. Cando recibimos a moción do Partido Popular e observamos o acordo, fixémonos varias preguntas. Primeiro, que é para o PP unha bolsa? Segundo, para que serve realmente unha bolsa? Terceiro, que beneficios ten ser bolseira no Estado español? Unha bolsa non pode ser un cravo fervendo que se teña que agarrar unha persoa licenciada que leva 4 anos investindo cartos, tempo e esforzo. Unha bolsa non pode ser a solución ao problema do emprego xuvenil. Fala o Partido Popular de prácticas remuneradas, que semella que aínda hai que agradecelo. Cando a grande parte dos graos exixen xa prácticas curriculares, é dicir, así os estudiantes rematan a súa carreira con prácticas feitas en mínimo unha empresa. Mas non é extraño que ademais tamén fagan prácticas extracurriculares. E cando rematan 4 anos de carreira, mais algún ano a maiores de mestrado, e van a buscar emprego, observan que non hai postos de traballo, porque todos están copados por bolseiros, que como eles, no pasado, non lles queda outra que facer prácticas ata a saciedade, porque non os contratan en ningures. Fala o Partido Popular do seu plan de prácticas laboral, un plan estrela. Gustaríanos saber os datos de retorno que tivo dita inversión, é dicir, cantas empresas privadas contrataron despois as persoas bolseiras que tiñan o cadro de persoal e cantas desas mesmas empresas continúan usando a bolseiros para cubrir distintos postos necesarios. Gustaríanos saber cantos deses bolseiros realizaron prácticas e cantos desenvolveron tarefas con responsabilidades equivalentes ás de un profesional. Ou cantos destes bolseiros continúan aínda hoxe facendo prácticas, non porque teñan que aprender o seu oficio, ni moito menos, senón porque xa é rendible a empresa. Tamén gustaríanos saber se o Partido Popular coñece a realidade das persoas que encadean prácticas remuneradas. En sectores como a comunicación se suplen baixas e vacacións con persoal en prácticas, e así podemos continuar
en diferentes sectores. Non nos parece mal que a Deputación oferte prácticas remuneradas, o que sí nos parece mal é que se pretenda fomentar este modelo que non axuda ni moito menos a topar traballo a xente xoven. É simplemente un parche que rebaixa as listas do paro. En todo caso, habría que investir non en calqueira empresa, senón naquelas que contraten indefinidamente a graduados cun plan inicial de formación. Gracias. Gracias, señor Jácome. Señor Mosquera, ten vostede a palabra. Gracias, señora presidenta. Este é un debate sumamente interesante, pero ben moi viciado sobre a base, non? O rigor que ten esta moción, perdóneme, pois ben, por exemplo, marcado por que a recesión económica chamalle rescisión. Tal cual, leano, está aí. Eso é o rigor que ten. Vamos a ver, vamos a ver. Isto naceu hai uns anos, e aparte naceu co acordo unánime da corporación e creo que fora unha adaptación dunha iniciativa do PSOE naquele momento. Vale. Por que estuvimos todos de acordo? Porque nunha situación tan terrible para o mercado laboral que había naquele momento, ahora sigue sendo moi difícil, pero logo non é tan grave como naquele momento, pois unha administración local como a Diputación que non ten ninguna competencia e que se chega a ser despois da lei de 2013 non o podría facer, pois facer ese esforzo que pudemos facer naquele momento pareceu absolutamente oportuno, máis alá de todas as perversións que pode crear e que todos sabemos que pode crear e que o Jaco me puxe sobre a mesa. Ben, entón, por parte do Partido Popular é tremendamente contradictorio, porque si resulta que a política económica que sigue un Estado, ou os ventos de cola, ou que fora, lograron superar a crise económica, isto hai que replantexalo profundamente. Hai que replantexalo. O sea, nun momento en que a economía vai ben, aunque non chegaron todos os beneficios, se temos que dedicarnos a facer masivamente bolsas como se fixeron nese momento, non sei que teremos que facer cando a economía vaya mal. A parte das distorsións que crean o mercado laboral, que todos somos conscientes, en un caso máis graves ou menos. Entón, isto hai que replantexalo en o que se está e se vai a replantexar. Obviamente, se vai a replantexar e moi pronto terán ustedes noticias. O que eu podo dicir con respecto ao que estamos vivindo actualmente, que por fortuna, as renuncias son continuas. Primeiro, vai a Xunta de Goberno, cantidade todas as semanas, renuncia de bolseiro, porque topou outro futuro laboral. E curiosamente non foi na empresa na que estaba, ou na institución na que estaba. Pero empeza a moverse, cousa que nos debe congratular. En segundo lugar, que a veces hai carencias de personal deste tipo, de certas especialidades, cousa que tamén nos debe congratular. Porque se as empresas piden un especialista non sei que, resulta que non os hai, quere dicir que os que hai están arreglando o seu futuro laboral. Pero vamos, manter indefinidamente en as mesmas formas que se creou este plan, no seu momento, nun momento de emerxencia no mercado laboral, é absurdo. É absurdo, radicalmente absurdo. Bueno, despois puñemos un número, 1.200, 4.500, 7.200, bueno, según cadre, pero bueno, pero isto hai que replantexalo en o que se está. A parte das modificacións da normativa laboral, a parte de todo, non de todo que o que se foi acumulando, creo que hai que replantexalo seriamente. E creo que neste caso o mellor será plantexalo seriamente toda a corporación, todos os grupos políticos, e non dedicarnos a presentar mocións con tan pouquiño rigor, e yo lo hice bien e sigan haciéndolo aunque as circunstancias cambiaran. Señor Mosquera, o sinto. Señor Fon, ten vostede a palabra. Debo de reconocerle que está usted ocurrente hoy, porque decir varios jóvenes cuando eran 11 y todos de nuevas generaciones, la verdad es que tiene mucha gracia el tema. Pero, mire, una curiosidad, ¿esta moción qué se la ha preparado? ¿El asesor que cobra y no trabaja, señor Louzán, o un extraterrestre? Porque de verdad esta moción, en lo que afirman ustedes, no se corresponde en absoluto con la realidad. Mire, ya le avanzo que vamos a votar con un no rotundo a esta moción. Y lo vamos a hacer
ese no porque no tenemos intención de prorrogar un plan que está totalmente superado. Y la verdad es que yo ya sé que me prestan poquísima atención, pero se lo hemos explicado varias veces, que vamos a crear un plan de empleo totalmente nuevo. Pero un plan de empleo totalmente nuevo que se adapta al plan director de empleo digno del Gobierno de España de junio de 2018. Y este, si nos hubieran atendido y escuchado, es un plan de empleo digno y de calidad. Porque aquí lo que vamos a cambiar, señor Moldes, y si por un momento me presta atención, es importante, es que cambiamos de una bolsa a un contrato en prácticas. Y esto ciertamente es cualitativamente muy importante. Ya lo dijimos el 20 de diciembre, ya lo anunciamos y anunciamos las garantías y las características de ese plan. Que iba a haber mejoras laborales, que iba a haber mejoras contractuales y que iba a haber mejoras sociales. Por lo tanto, aquello que nos distingue a nosotros y que efectivamente que no les distingue a ustedes, que es más y mejores garantías y derechos. Pero se lo voy a recordar otra vez, que adoptamos una decisión temporal para poner en marcha un plan totalmente diferente, que además ya tiene hasta definición y bonita. OTEU primeiro emprego. Algo que con ustedes esto no podía ser y que ciertamente anunciaremos en las próximas semanas. Por lo tanto, este nuevo modelo sí que va a generar a esos jóvenes, inclusive a los 11 de nuevas generaciones, posibilidades de empleo, porque va a cambiar esa bolsa por un contrato en prácticas y va a permitir que los que han estado desempeñando funciones de bolseiros también se puedan presentar. Por lo tanto, nuevamente, a mí no me importa repetir las cosas 20 veces, ¿eh? Las hago de lindo gusto, se lo sigo explicando, ustedes pueden seguir sin prestarme atención, pueden seguir presentando mociones, pueden volver a hacer otra reunión de nuevas generaciones en las que a lo mejor vayan cuatro más, pueden hacer ustedes lo que quieran, pero lo que es evidente es que nosotros vamos a seguir con este nuevo modelo, con un modelo que se ajusta a lo que pretende el Gobierno central y con un modelo que va a cambiar, como le digo, bolsas a contratos. Yo no les pido objetividad, no les pido rigor, porque ya sé que no lo tienen y esto no es ningún insulto, es simplemente una constatación. Lo que sí les pido es que no mientan. Lo que sí les pido es que no falsee usted los datos de las ofertas que se hicieron en 2007 y en 2018 y los datos del 2015. Eso sí que tendría que tener ustedes un poquito de rigor y saber que cuando se ofertaron 400 plazas en el año 2015, 126 no se llegaron a cubrir porque no había titulados. Pero algo muy importante, y es que las titulaciones convocadas fueron las que... Un momento, señor Fontén, un minuto, inda que ahí aparecen dos, porque cuando llega cuatro no sé qué le pasa, salta. Bueno, así que disculpe, tengo un minuto. Fueron lo que quisieron los empresarios, de la misma forma que los proyectos son los que quieren los alcaldes. Por lo tanto, miren, vamos a continuar en nuestro camino, vamos a continuar mejorando estas condiciones y luego la verdad es que cuando decía usted que no habíamos mejorado las condiciones del plan de práctica laboral con respecto a su gobierno, otra absoluta falsedad, ustedes les tenían con unas cantidades económicas indignas. Nosotros dignificamos las cantidades que se les abonaban y dignificamos algo más, que realmente hicieron formación y no estuvieron como cuando ustedes sacaban los planes de práctica laboral. Esto sí que era realmente atender a los jóvenes. He concluido, mire. Cuando lleguemos a cuatro salta, teñen ustedes un minuto más, lo siento, pero salta. Tenga palabra, señor Molina. Señor Fon, eu xa sei que non lle fixo a vostede o argumentario da contestación. Seguro que non lle fixo o inspector da Inspección de Traballo que veu aquí a Diputación. Estou seguro que non fixo, porque di todo o contrario do que vostede aquí nos anuncia. Por certo, un acta que, por protección de datos, non podemos acceder a ela. Pero, se escoitamos os afectados, nos veñen a decir que todo aquele que vostedes aquí nos anuncian se incumple todo. Logo, xa sei que non lle fixo a vostede o argumentario, o inspector de traballo que veo aquí a Diputación, porque di todo o contrario. O que nos ven a anunciar é que vostedes aquí na institución
lle quitan todos os dereitos a eses traballadores que están en prácticas laborais. Leccións ninguna, señor Fon. Leccións ninguna, señor Fon. Logo, non escupan vostedes po aire. Mire, nós vamos a seguir facendo mocións, preguntas. Incluso o invitamos a que veña debates aos medios que non aparecen. Vamos a seguir indo os debates nos medios públicos, donde vostedes desaparecen porque non queren debatir. Tamén vamos a seguir vindo aos plenos. Non vamos a desaparecer cando as preguntas sean incómodas. A ver que fan vostedes. Logo, leccións as xustas. E repito, cando vostedes voten no, non van a estar votando no a unha proposta do Partido Popular. Están votando no a unha moción e aos xóvenes da provincia de Pontevedra. Mire, por que señala vostedes aos xóvenes? Porque se son algúns afiliados do Partido Popular. Os señala por eso. Mire, tamén son xóvenes e teñen dereito. Pero cando se convocou isto, había xóvenes do Partido Popular, do Partido Socialista e tamén xóvenes nacionalistas. Todos teñen dereito. Dereito que vostedes lle prohibiron. Por qué? Porque son un goberno incompetente, incapaces de xestionar e que con este plan vostedes quedaron demostrados que son o principal enemigo da mocidade da provincia de Pontevedra. Gracias, señor Moldes. Señor Mosquera, ten a palabra. Como era? Estou abrallado. Mi má. Que énfasis. Eu creo que debe agardar ese énfasis posmítis, e ademais, home, que aquí eu creo que se enganase de lugar. Se é para ensayar, ensaya aquí e despois tal, pois para ensayar despois posmítis, e que os dá, ademais, pois moi ben, pero... non é o foro, pero bueno, que cada un pode usar o que quere. Home, está moi ben, está fantásticamente ben este discurso que nos solta sobre a inspección de traballo, o sea, resulta que casi no único no que este goberno, aparte de cambiar as cantidades e demais, sigueu co mesmo sistema que tiña anterior, agora veñen a dicirnos que estaba mal. Non, millorouse en cantidades, pero que... Perdone, señor Mosquera, a ver, señor Moles, igual, esta... si vostede ten dous minutos para pechar, veña. Perdona, hoxe está un día malo sobrecitado, tan o calquera, non pasa nada tampouco. Que non sei, a saber, igual se engañou do pastilla a mañán ou tomou algo, eso non pasa nada, eso hai que ser comprensivos, hai que ser comprensivos con esas situacións. Pero resulta que o único sistema de bolseiros e de contratos e demais que se mantivo, bueno, porque dicir, bueno, non houve ningún problema, vámonos a manter, e resulta que agora ven unha inspección a dicir que estaba mal. É culpa nosa por mantelo, evidentemente. Devemos poner todo patas para arriba, cambiar todo como cambiamos noutras áreas. Pois sí, seguramente algo de culpa teñamos por fiarnos do que facían ustedes podía estar ben. É posible que esa culpa teñamos, pero tampouco se trata de cambiar todo dun momento para outro, máxime cando hai unhas herdanzas ou que sea. Repito, creo que hai que replantexalo e que se está facendo porque naceu nunhas circunstancias o plan que cumpleu unhas funcións, mellor ou peor, e que agora cambiaron as circunstancias, polo tanto, hai que adaptalo a novas circunstancias de mellores condicións laborais e incluso de tal como está o mercado laboral, pois actuar en función da situación e non a pedal, porque senón as administracións fan algo unha vez e xa queda pa vida, fan algo non, hai que adaptarse. Señor Mosquera, señor Fon, ten vostede a palabra. Señor Moldes, las intervenciones que hago aquí cuentan con la colaboración de nuestros magníficos asesores que trabajan muy bien, que cumplen y que además tienen una calidad para prepararme unos argumentarios muy consistentes. Hay otros que cobran y no hacen absolutamente nada y que a veces, cuando les asesoran a ustedes, les hacen meter el barco en las piedras. Y le debió de asesorar a alguien con respecto al acta de inspección que le informó mal.
Exacto, le informó mal. Porque, mire, debería usted enterarse de que en junio del 2018 el Gobierno estatal tiene un plan de empleo digno. Debería usted enterarse porque también están en la Diputación de Ourense y pregúntele que es una actuación de la inspección que afecta a todo el Estado español. Por lo tanto, este es un organismo, esta es una entidad más en la que se ha procedido a esa actuación. Pero precisamente lo que aquí cuenta el señor Moldes es la respuesta que nosotros estamos dando de un nuevo plan. Y cuando usted habla de los jóvenes, demagógicamente, yo les acuso a ustedes de que son los que están entorpeciendo el que los jóvenes tengan unos contratos dignos y que tengan más garantías. Son ustedes, cuando quieren traer aquí, solo por el prurito de querer mantener una filosofía del Gobierno anterior, los que están yendo en contra de los jóvenes, de los de nuevas generaciones y de los demás. Por lo tanto, ustedes en este tema están anclados en el pasado. Y nosotros estamos avanzando hacia adelante para darles unas condiciones absolutamente dignas. Y lo peor de todo, ¿sabe lo que es? Y ¿sabe lo que más me molesta a nivel social y político? Es que ustedes tienen esta crítica y vienen aquí diciendo esto porque no quieren reconocer el trabajo de este Gobierno y porque quieren ir permanentemente en contra de este Gobierno. Porque creen que con reuniones que con 11 jóvenes de nuevas generaciones van a arrancar un puñado de votos. Si esos 11 ya les van a votar, los demás jóvenes sí que no les van a votar. Bueno, lo de los 11 ya veremos si les van a votar. Sí, también es cierto. Mire, nosotros aquí, yo comprendo que su discurso es el que les encanta de la precariedad laboral. Ustedes han hecho una reforma laboral que ha traído contratos de basura, contratos basura, temporales, parciales y abaratamiento de los despidos. Y es evidente que ustedes lo único que pretenden es desmantelar un sistema social de derechos por el que nosotros abogamos y trabajamos. No me extraña que ayer el señor Feijóo hablase y dijese que la sanidad estaba mejor que nunca y hablase de sanidad bolivariana. Creo que después de lo que dijo ayer el señor Feijóo, deberían de agocharse ustedes debajo de los asientos. Gracias, señor Font. Prego y silencio, por favor. Tenga palabra, o señor Moldes. Si le reconoce. Señor Font, estaba usted obsesionado cos 11 xóvenes do Partido Popular. Eu non sei se é que o mellor eses 11 son máis que ao mellor que os que é capaz de reunir o Partido Socialista para presentar algún candidato cando foi algún meeting en algún concello da provincia, non sei se é polo número, pero mire, tanto vostede como o señor Mosquera, non sei se é problema dos bipartitos ou se é, en este caso, problema da memoria, porque din por aí que para mentir hai que ter boa memoria. Na súa intervención nos di que vostedes ese plan o modificaron, o reformaron, e o señor Mosquera nos di que se saliu mal foi porque foi o único plan que heredaron que era do Partido Popular. Como sempre, entran nesa contradición. Logo, xa sei que non lle gusta que digamos que minten, vamos a retirar esa palabra, pero cando menos non coincide coa realidade o que vostedes din. Mire, cando fala de Venezuela, señor Font, non sei se nos fala co seu discurso propio, non sei se nos fala co discurso do presidente, non sei se vostede está de acordo, se reconece o novo presidente, se non está de acordo co novo presidente, pero bueno, xa que fala de Venezuela. E mire, do discurso de vostedes, dos socialistas, xa estamos cansos. Cando vostedes estaban na oposición, decían que o día seguinte iban a derogar a reforma laboral. Agora que están no goberno, xa lle vale a reforma laboral, xa lle valen os presupostos e todo o que antes era malo, ahora xa é bo. Sabe por qué? Porque vostedes, nin en Madrid, nin en Santiago, nin na provincia de Pontevedra, nin en Vigo, son un goberno capacitado para gobernar, simplemente por iso. Señor Moldes, non mo tome a mal, pero hoy creo que o Partido Popular o ten que presentar a vostede como diputado para o Congreso dos Diputados, porque de verdad a altura de debate é increíble. Vamos a someter a votación a moción do Grupo Provincial do Partido Popular. Votos a favor da moción, votos en contra, abstencións. Queda rexeitada por 15 votos en contra e 11 a favor. Pasamos á parte de información e control, no punto 4,
dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de decembro de 2018. Alguna observación? Queda enterado o pleno. No punto 5 da orden do día, dar conta do informe de intervención relativo ao cumprimento durante o cuarto trimestre de 2018 dos prazos de pago de obrigas en relación co disposto na Lei 3/2004 de 29 de decembro que establece medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. Alguna observación? Queda enterado o pleno. No punto 6 da orden do día, dar conta das resolucións presidenciais. Alguna observación? Queda enterado o pleno. Punto 7 da orden do día, rogos e preguntas. Señor Moldes, ten a palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Desde o Grupo Provincial, este fin de semana visitamos no Concello de Cangas a carretera 1005 Bixo-Io, que xa foi anunciado varias veces proxectos para facer beira rúas por un lado por outro. A nosa pregunta é como se atopa este proxecto, se vai a executar, se existe intención de executalo e que é o que vai a suceder con este proxecto da carretera Bixo-Io en Cangas. Señor Benítez. Bo día a todos e a todas. Agradezo o tono diferente das anteriores posturas. Se lle da a información que hai respecto a este convenio que xa foi asinado xa hai uns anos, como vostedes saben, a pesar do que dicen, foi asinado sen un proxecto previo, houve que facer un proxecto. Ese proxecto está elaborado, está feito, e ese convenio caducou o ano pasado, está pendiente, a prórroga do convenio está pendiente da aportación do diñeiro de Cangas, pero o diñeiro de, digamos, o diñeiro que ten que poñer a Deputación está nos orzamentos, está nunha partida específica para iso, e o que acontece é que este proxecto foi remitido ao Concello e o Concello está, me consta, que está facendo un traballo arduo para conseguir as cesións dos terrenos para poder acometer esa obra. E do que agora sei, pois, creo que teñen conseguido pois, unha parte, unha porcentaxe pequena das cesións, os veciños non parece ser que non están pola labor, e eu que faría un chamamento tamén a que o Partido Popular, que ten interese por este proxecto, polo que vin na prensa en sucesivas ocasións, pois, en vez de poñer paus nas rodas, pois, axude a que os veciños pois, podan ceder eses terrenos para poder acometer a obra, non? Porque sin os terrenos, evidentemente, non poderemos nin licitar a obra, nin executala. A vontade nosa é facela, temos o proxecto está aprobado na Deputación, ten todo o que ten que ter, pero sin terrenos non podemos licitar e, polo tanto, nos marcaremos o propio Concello de Cangas, é o que ten que marcar os ritmos dos plazos que se dá ata que, creo que me consta que xa fixeron unha reunión cos veciños e lle dixeron, mira, que se non cedes os terrenos, pois non se fará obra, creo que sin os terrenos non se pode facer. Gracias, señor Benito. Alguna pregunta máis? Señora Muñoz, ten a palabra. Muchas gracias, presidenta. La semana pasada en Vigo tuvo lugar un juicio donde se juzgaba. Señora Elena Muñoz, faga a pregunta. Esto no es una moción. Faga pregunta. ¿Qué pregunta quiere hacer? Sí, presidenta, perdone, mi compañero acaba de introducir la pregunta antes de hacerla. Ya sé que a usted le gusta el orden y mando, pero le pido que esté tranquila con este tema. Estoy muy simplemente tranquila. Es una introducción de 30 segundos. Tiene que estar intranquila usted. No, señora Silva. Yo digo, señora, no voy a debatir con usted. Faga a pregunta. Unha pregunta é unha pregunta, non é unha moción con motivación. Faga a pregunta. Vale. Señora Silva, ¿va a dar usted explicaciones políticas por el escándalo que se está juzgando sobre la supuesta contratación irregular de una familiar directa suya, teniendo en cuenta además que no es la única familiar directa suya que gran coincidencia ha encontrado trabajo en el círculo político donde usted se desarrolla? ¿Va a dar usted esas explicaciones políticas a todos los pontevedreses? Señor Fon, responde. Como usted comprenderá, no le vamos a contestar a calumnias, difamaciones ni a mentiras tóxicas. Le contestaremos, eso sí, donde haya que contestar. Enfangarse en el lodo se lo dejamos para ustedes y para quien ideó esta estrategia, que son el señor Rueda y el señor Feijóo. Gracias.
Ten algunha outra pregunta ou rogo? Pois non habendo máis preguntas ou rogos, se levanta a sesión.